Evidentemente, hoy el grupo ha desmentido que Paulina vaya a ser la nueva cantante Nina, aunque nosotros creemos que en un momento dado se lo llegaron a plantear, ¿no? Concretamente, se lo plantearon hasta que vieron la actuación de Paulina en la gala de los premios As del deporte. Escuchad atentamente o mejor no. Debo su a solas con mi mejor vestido, pero ¿a dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Miro esos ojos que un día me miraron. Busco tu boca, tus manos, tus abrazos, pero tú no entiendes nada y te disfrazas de cordialidad. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. Alguien debería decirle a la chica dorada que los conciertos hay que celebrarlos después de los conciertos, ¿eh? No antes, porque la verdad es que oyendo cantar a Paulina y viendo cómo se agarra ahí al micro para no caer, te llegas a preguntar si detrás del escenario se bebió algo más que Coca-Cola. Por suerte, poco después salió Paco González y despejó todas las dudas. Definitivamente, se bebió. Yo durante 9 años he pertenecido a la iglesia raulista, pero los 3 últimos años no he ido a misa. Entonces, el arzobispo mayor del raulismo, que es Manolo Lama, me ha obligado, como penitencia, a leer una oración. Todos de pie, por favor, que vamos a rezar una oración. Empezamos. Raúl nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu dedo, hágase tu voluntad tanto con Schuster como con Capello. El gol nuestro de cada día, dánosle hoy. Perdona nuestras ofensas, las de los periodistas, como nosotros perdonamos a tus defensores como Lama. No dejes caer a la selección, mas líbranos de Italia. Amén. Hermanos y hermanas, parte después de esto, solo decid que vayáis en paz. Muy bien, Dani Mateo. Por mi parte, nos vamos a publicidad, pero a la vuelta veremos a Berta, que estuvo en la fiesta de los As del deporte. Hasta ahora, no se muevan. Antes, Paulina Rubio cantó en los premios As del deporte y nosotros tenemos a una superviviente, nuestra reportera Berta Collado. Hola. Hola, Patri. ¿Qué tal, Berta? Bien, ¿qué estás haciendo la dieta de Victoria Beckham o qué? ¿Eh? No, esto es para tu sintonía. Es que sabes que la estoy componiendo y... Joder. Y vamos, que esto tenía que sonar. Yo es que creo que esta va a ser la definitiva, ya verás. ¿Qué te ha parecido? Pues, que nada, está fenomenal. Me ha gustado, me ha encantado el sorbo final. El sorbo final, sí. Ya, bueno, es que, ¿sabes qué pasa? Es que no sabía si hacer sorbos o gárgaras. He intentado hacer sorbos, pero no me salen. Y al final he tenido que hacer gárgara, pero no queda mal, a mí me ha gustado. Bueno, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que no sé si te lo podría hacer todos los días, ¿eh? Porque es que luego no paro de ir al baño. Ah, bueno, pues entonces, mira, no te preocupes, tú a tu ritmo. Además, ayer en los premios SAS encontré unos voluntarios para componerme la sintonía. ¿Ah, ¿sabes sí? quién? Andy no. Lucas. ¿Andy Lucas? Sí. Los de... Tanto la quería, después ella moría. Pues sí, esos, pero afinando un poquito más. Sí. Ay, pues esos no te fíes, ¿eh, Berta? ¿Ah, no? Porque hay uno de los dos que le roba la comida al otro. El más gordo. Ya, bueno, pero aparte de ellos también estaba toda la élite del deporte español, porque se premiaban a los mejores deportistas del 2007. No faltaba nadie. Iker Casillas, Sergio Ramos, Indurain, Marga Sol. Mira, qué dejón.
El diario AS cumple 40 años y lo celebra con una gala para entregar los premios a los mejores deportistas del 2007. Raúl se va a llevar uno. ¿Se lo entregará a Luis Aragonés? Está adelgazado. 13 kilitos, reina. Voy a ser abuelo, quiero que la criatura me vea como tiene que ver a un abuelo moderno. Enhorabuena, Tomás. Gracias, reina, gracias. Mira lo que te he traído, una portada de las, sí, con toda la selección española. Ponme un titular abajo, ¿qué te gustaría que fuese el titular? Da miedo. Y fírmame. Paréntesis, admiración al mundo. Tomás. Pues muchas gracias. Jamía, lo he dicho. Pronto. Cuando tú quieras, reina. Gracias, si me Tomás. Deja mi mujer. Hola. ¿Por qué le llaman selección absoluta? Porque es absolutamente buena, porque le dan al vodka... Es selección absoluta porque son los más absolutos. Pero no tiene nada que ver con el absoluto, el... Con el no, que va, porque vale. Eso sería doping. ¿Tú alguna vez te imaginarás una noticia de un partido Barça-Madrid en el Bernabéu y que el Barça gane 4-0 al Madrid, por ejemplo? ¿Cómo darías esta noticia tú? Ser noticia ahora mismo es una utopía, ¿sí? Es un imposible. Todo lo que tenemos que hacer, los periodistas, es rigurosos. Como no va a ocurrir... ¿No hay nada que te guste de ese equipo? Sí, sí, tiene un himno curioso. Acaba de llegar al Estribillé, al Fotocol. Ahí le tenemos. Las contraportadas del diario AS. Normalmente, pues sale una chica así con un poco desvestida o desnuda del todo. ¿Tú qué tienes con eso? Hombre, si es una chica guapa, ¿no? ¿Tú qué miras antes, la portada o la contraportada? Del deporte también nos gusta ver chicas guapas ahí, ¿no? Bueno, venga, AS.com y luego yo. No, prefiero primero contigo. ¿De verdad? Sí. Oye, no puedo entrevistar con alguien tan alto. ¿Tú me podrías coger? No fastidies, que así no. Está muy bien. Bueno, venga. Está muy bien. A ver, no, más que nada porque desde aquí estoy viendo luz al fondo. Ay, en el fondo. Oye, es algo que Ángel nunca podrá ver. Te iba a preguntar, ¿qué coméis? Que Ángel, queremos que pegue un estirón y no sabemos qué darle. Ya. No, pobrecillo, si no es bajo. ¿Tú te vienes aquí? Si yo me subo al escalón. Ah, vale, venga, pues así es que me siento un poco mejor. Hacer unos toquecitos con el pie o esto que me gusta a mí, así de platillo, ¿no? De pie ni de mano. Yo, a mí me da la pelota y la meto por el lado. ¿Y así? Cuéntame, porque a mí me llama un montón la atención, ¿cómo podíais estar tanto tiempo en la bici? Cuando teníais ganas de ir al baño, ¿qué hacíais? Paras, si no se va muy rápido, y si se va rápido, aguantar. ¿Nunca os habéis hecho pies? No. En mi carrera, ¿no? Hay mucha gente que tiene técnicas y que desde encima de la bicicleta pues lo hace perfectamente, ¿no? Es ¿sí? Entrenar, ¿sabes? ¿Verdad? ¿Lo has hecho encima de la bici? No soy capaz, me da el aire y me corto, pero... Te pego una portada para que tú seas el que me hagas tu portada, la que te quieres encontrar. Me gustaría que pusiera, por ejemplo, Óscar Pereiro gana el Tour el mismo día que termina. Andy y Lucas. Bueno, venga. No, voy yo, Andy y Lucas, voy yo. Voy yo. A ver. Hola. ¿Vosotros me podéis hacer una sintonía para mí? Es que yo no tengo sintonía en el programa todavía. Que le cantemos algo para la sintonía. Ah, vale. Sé lo que hiciste y el otro día, por la mañana, ella en mi cuarto, que tú sabes que mi corazón, que tú, que yo, sé lo que hiciste en la sexta. ¡Ay, que en la sexta! Ahí está Sergio Ramos. Sergio, solo un saludo para nuestro programa. Hola. Saludo para todos ustedes. Nietzsche Salgado, un saludito para nuestro programa. Oye, han hecho una mezcla así extraña entre el ajedrez y el boxeo como deporte. ¿Tú crees que, por ejemplo, el tenis alguna vez se unirá al patinaje artístico o algo así? Difícil. A ti no se te da bien patinar, ¿no? No, para nada. Me caigo. ¿Qué titular le pondría a esta portada de la...? Bueno, pues la selección española ha hecho un buen europeo. ¿Te vas a hacer la estatua de cera por si te pasa como en Suecia, que no te tiran a puerta? Entonces da igual. Cuéntame. Sí, mañana. ¿Por qué llegas tan tarde? Llego el último, no puede ser esto. La gala ya ha comenzado, está ahí todo el mundo dentro, incluido Manolo Lama, que no ha pasado por el Fotocol. Pero bueno, nosotros tenemos un objetivo: poner paz en la guerra del fútbol. ¿Lo conseguiremos? ¿Cómo ha sido el momento de entrega del premio? ¿Ha sido emocionante? Pues ha sido muy emocionante, porque se lo tenía que dar un tío que es raulista a muerte como Paco González, que no le puede dar. Imagínate lo que significa eso. Eso es como... Estás a punto de separarte de tu mujer y te dicen, hoy te toca en la boda tu mujer al lado. Oye, vamos a hacer las paces ya, la sexta y prisa. ¿Tú no crees que es momento? ¿Aquí contigo? Nosotros no tenemos ningún problema. Venga, por eso. Va por vosotros, que lo seguís haciendo también, pero hazme caso, merece la pena que veáis cuatro, que también lo hacemos muy bien. Bueno, pues reto conseguido.